Cantando alegre, yo te conocí. Cantando alegre, yo de ti me enamoré. Bailando alegre, yo te conocí. Cantando alegre, yo de ti me enamoré. Así, así, perdí mi corazón. Y el día ya comenzó. Hoy es miércoles de jarana porque hemos pasado la fiesta de San Juan. ¡Qué lindo! Ayer festejamos el Inti Raymi, pero el 24 también fue la fiesta de San Juan y hoy la celebramos, Uchi. ¡Qué rica energía que ya te... Y que por sí, de por sí toda la gente de la selva, toda la gente de Pucallpa, toda la gente de Iquitos, tienen la sangre hermosa, caliente, con una energía que ya es contagiosa. ¿Cómo se ha contagiado nuestro querido aquí hoy día vamos a hacer plato acá de la selva? Qué rico, vamos a celebrar la fiesta hoy día. El chamán piso. Claro que sí. Tengo mis achaculantros aquí. Perdón, consulta, ¿tú eres chamán o qué cosa es? Sí, parece que estoy... He venido a purificar acá. He venido a purificar acá. Escúchame, ¿qué cosa tienes en la mano? Achaculantro, no sé si lo conoces. No. ¿Lo conoces? Guapillo, ¿y hoy día lo vas a conocer? Hoy día lo vas a probar. ¿Dónde lo encontramos, el achaculantro? En la selva. Sí, suave, San Nicolás. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Voy a mandar un saludo a toda la gente de la selva, al departamento de Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, también Madre de Dios, Cusco y Puno también tienen Amazonía, así que todos ellos ya lo saben. Pucallpa no es un departamento, hijita, ¿quién me está soplando? Pucallpa es la capital del departamento de Ucayali. Nicolasa, te veo selvática también, me gusta. Oye, pero es que Nicolasa, tú has vivido, Nicolasa, un tiempo por allá, ¿verdad? Mijito es Colombo Charapa. ¿Ves? Conoce toda la selva, habla como cualquier loretano. Vamos a tahuampear, vamos a comer, ahora sí vamos a dishanguear cuando le hacen la pierna. O sea, tú te sabes todo el coloquio de ahí, bebé. Y también, y uno de los bailes es el sitaracui y el changanacui. ¿Cómo es? Por favor, enséñanos. Enséñanos. Esto. El changanacui es un baile que se hace levantando la pierna y el sitaracui se hace como la hormiga del sitaracui que te va pellizcando. ¿Cómo levantarías la pierna más o menos tú? Espérate. Ay, no, pero... No, la canilla. No puedo, esto está muy alto. Es el vestido que no me deja. ¡Eso! Todo lo que hace para agarrarme la pierna. ¡Oye! Nicolasa, y si te digo, vamos a pandillar. Pandillar es ir a bailar en pandilla, en grupo, pero también se dice vamos a tahuampear. ¿Cómo sabe la Uchi? No, es que me han soplado, La Uchi también, tú has viajado varias veces. Yo tengo mi alma selvática dentro, papito. Todo es fuego dentro de mi ser, guambillo. Yo voy que ardo, voy caliente y muy alegre estoy el día de hoy. Me han cutipado y ha vuelto. ¿Me han qué dices? Te han cutipado en la selva, ¿no? ¿Qué es eso? No lo sé. Contagiado, pues. Yo tengo que agradecer porque gracias a este programa conozco otra cara de mi esposa. Otra de sus distintas personalidades. Y me encanta. Está bien, exacto, vamos sumando. Hay variedad para todos los gustos. Y por supuesto, tenemos que saludar como todos los días a nuestro querido Josué. Oye, Josué, ¿me puedes contar un poquito, por favor? ¿Tú has viajado? ¿Conoces la selva? Sí, ¿cierto? Sí. O sea, ¿tú sabes bailar los distintos ritmos que se bailan en nuestra selva? Que lo demuestre, ñañito. Demuestra, ñañito, tus dotes. A ver, tus talentos, demuestra. Escúchame, pero al menos Josué, tú lo das todo, lo entregas todo a la hora de bailar, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Un aplauso para Josué. Y eso es lo que vamos a hacer en el programa, mi querida Uchi. Porque hoy día tenemos de principio a fin la celebración, la fiesta de San Juan aquí en el programa. Y en todo momento me van a estar escuchando hablar así, pero es con todo respeto, señores, con mucho respeto. Pero te ves muy sexy. Me hubiese gustado ser un personaje de selva. Se nota. Me gusta. Siempre piensa que así no es son que las la alegría te emana así en el cuerpo y te da ganas de coquetear. Bueno, yo creo que para todas las productoras, ¿no? Para todas las producciones, ya tenemos el próximo proyecto, La Vida de la Tigresa del Oriente. ¡Eso! Ya tenemos a la protagonista. Y lo podríamos hacer. ¡Señor director! ¡Tú eres el delfín! A ver, como delfín, vaya. ¡Señor director! ¡Por favor! Ya está todo listo para que el programa empiece y que empiece... ¡Así! ¡Ah, sí!
les queremos contar algo importante. La migraña dolorosa, fastidiosa y en algunos casos puede ser hasta limitante. ¿Tú sabías que hay ejercicios de yoga que te pueden ayudar muchísimo con la migraña? Hoy lo contamos aquí en el programa. Así es, y hoy vamos a conocer cuáles son los beneficios de los alimentos de la selva, ñañito. ¿Sabes? ¿Quieres saber cuáles son? Tienes que estar atento aquí a Más Conectados. ¿Qué más tenemos el día de hoy? ¿A quién le toca, ñañito? ¿A quién? ¡Nicolás! Hoy celebramos la fiesta de San Juan con platos y bebidas. Vamos a hacer tacacho, vamos a hacer ají de concona, vamos a hacer timbuchi de bujurqui, vamos a comer zarapatera, todos los platos de la selva y bebidas. Vamos a hacer masato, también vamos a hacer chapo, cosas riquísimas. Así que ya lo saben, ¡no se lo pierdan! Vamos a preparar un chaufa amazónico con su chorizo regional, su cecina y su ajicito charapita, con su coconita y su salcha culantro. Me parece que está jugando con los sentimientos de todos. Hoy día justo no he tomado desayuno. Yo tengo el estómago vacío clarito para llenarlo. Yo creo que aquí el día de hoy quien va a disfrutar de la comida, porque se lo merece además, es nuestra productora. ¿Helen va a comer? ¡Eso! ¿Sí o no? ¡Eso! Originarios, platos originarios suyos. Quiero dedicarte una canción. ¡Ay! Si me dejas, no vale. ¡Eso! Si me dejas, no vale. Y te saco la michi. ¡Oye! ¿Saben quién viene el día de hoy? ¡Pero ustedes saben quién viene el día de hoy! ¡Viene Juan Manuel! ¡La línea! ¡Eso! Vamos a cantar. Si me dejas... ¡Ahí está! Escucha bien la canción, ¿ah? Sí, escucha bien, memorízatela. Desde Puerto Rico llega Juan Manuel, eso. ¡Ay, y además también te quiero contar algo sumamente importante, porque obviamente que tenemos que bailar, que tenemos que disfrutar de la música de nuestra selva y por eso viene las danzas peruanas de la UPC. Para cerrar con broche de oro la fiesta de San Juan. Eso va a estar bueno. ¿Tú has estado alguna vez en alguna fiesta de San Juan? No, no he tenido la oportunidad. ¿Sí? No. Ah, no sabes lo que pero te ya... Eso no me había contado. Lo que pasa en San Juan, se queda en San Juan. ¡Ay! Entonces el próximo año me voy y lo que se queda ella, se queda ella. Yo fui de soltero, por si acaso. Bueno, yo voy a ir de casada. Y me lo dijo en mi cara. Así, delante de todo el mundo. Así, de frente. Pero con eso yo no estoy diciendo que voy a hacer algo malo. Exacto, Buchi. Claro, yo voy a ir porque de divertirme. Porque te mereces ese viaje. Por supuesto, a bailar. Con tu soledad o con amigas. A llenarme de energía, por supuesto. Te lo apoyo al 100%. ¿Sabes qué quiero? Eso es lo de la pintura, que te tienen la pintura. Eso me encanta. Ah, pero yo puedo ir a comprar ahí unos... ¿Puedo comprar unos sprays? Ay, además también nos estamos olvidando porque tenemos una efeméride muy importante el día de hoy. Sí, claro, Uchi. Es sorpresa. No, es una sorpresa, así que mírala. A ver, vamos a verla. Mírala. Ahí está. Para saber cuánto vendrá. Ahora sacó mi dedo. Ayer fue santo de nuestra Lore. Ayer fue santo cumpleaños de nuestra Lore, que nosotros queremos muchísimo y queríamos festejarlo con ustedes también. Lore es parte del equipo de producción, está aquí en nuestra conciencia. Mira. Happy birthday to you, Lorenita preciosa, mi amor, mi vida, mi tesoro. Te quiero mucho, eres muy linda, feliz cumpleaños y que cumplas muchísimo, muchísimo más. Besos, abrazos y amor. ¡Buena, Lore! Me da risa cuando le hablo a Nicolás en vivo, dice, ¿ya? ¿Ya? Desde su cara. ¿Qué santo de quién? De Lore, con la que grita por acá cada rato. ¡Ah! ¡Me voy a amigo! ¡Feliz día! ¡Te queremos! Hola Lorenita, te mando un beso, que tengas un lindo día, que es tu cumpleaños, es un día muy especial. La dosis. ¡Ahí está!
Queríamos compartir con ustedes. Lore. Oye, pero por favor, ¿ustedes creen que podemos escuchar? Todo el mundo quiere escuchar la voz de Lore. Lore, ¿nos puedes dar alguna indicación, por favor? Chica de la ¿qué voz es lo que sensual viene ahora? Chicos, los quiero mucho. El detalle estuvo muy lindo. ¡Yeah! Lore, ¿qué gracias viene? ¿Qué viene ahorita? ¿Qué viene? Ahorita venimos con teléfonos. ¡Ok! Muy bien, gracias. 619-0781, 619-0784. Ya sabes que nuestras líneas están abiertas en todo momento. Nos puedes dar una llamadita si tienes alguna pregunta para vamos, el miércoles. Vamos. Para nuestro bloque de salud, si tienes alguna pregunta para Pisu, si tienes alguna pregunta para Nicolasa, para nuestra Uchi. Ya saben que tengo el taller de cómo meterle selva presión al marido. Ah, apúntese porque oye, quedan pocas vacantes. ¿Eh? ¿Qué les parece si mejor nos vamos a la pausa? Sí, vámonos a la pausa y arrancamos ya con esto. No te muevas, estás en el magazine que nos une. Ya, volvemos. Y yo sé que para muchas personas la migraña puede ser muy complicada para lidiar. Lidiar, vamos. Gracias, Uchi. Por eso hoy día conoceremos técnicas de yoga para que esto ya no te perjudique la vida. Así es, y como todos los miércoles está con nosotros Tali Montero, profesora de yoga y mindfulness. Un aplauso para la... ¡Oh! Hola, Tali, bienvenida. ¿Cómo están? Con frío, pero... Sí. Pero con una bonita energía, ¿no? Claro, porque estamos además celebrando la fiesta de San Juan, que te llena de alegría. Y como tus medias, que es colorida como la selva. Así es. Justamente en estos días grises hay que tratar de usar colores como para que mentalmente también, psicológicamente, cambie nuestro estado de ánimo. Así es que hoy día venía así con todos los colores... Aquí en... Colores vivos. Ya le tomé foto para que mi suegra me lo deje. Y Tali, cuéntanos un poquito de lo que vamos a hacer ahora, porque la migraña es algo que aqueja a muchísimos y lamentablemente me incluyo. ¿Cómo funciona el yoga para la migraña? Bueno, en general vamos a ver algunas posiciones, porque cuando nos sentimos mal realmente no nos provoca hacer mucho, ¿no? Y lo ideal es descansar. Hay que identificar si el dolor de cabeza o la migraña, qué procedencia tiene, cuál es la raíz, ¿no? Puede ser agotamiento visual, puede ser el estreñimiento, puede ser estrés, puede ser que no estoy durmiendo bien, pueden ser muchos factores. Claro. Entonces yo tengo que identificar qué pasa. Entonces el yoga tiene varias propuestas, asanas, posturas, que es lo que hacemos, pero también vamos a ponernos énfasis en la respiración. Hay un tipo de respiración que se llama pranayama, que se llama Nadi Sodhana. ¿Y en qué consiste? Nadi significa canal energético y Sodhana, purificación. En el yoga nos explica que tenemos muchos canales energéticos, o sea, más de 70 y tantos, ¿no? Y más. Y entonces, a través del prana, que está en el aire, que está en el oxígeno, que está en el sol, ingresa a nuestro cuerpo y purifica. Sodhana significa purificación. Entonces, la purificación de estos canales energéticos que está muy vinculado con nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Por eso, si el dolor de cabeza, la migraña es por estrés, esta técnica va a funcionar muy bien. Ok, perfecto, Tali. Y no has venido solo hoy día, ¿verdad? No, he venido con Aranza, que Aranza me va a acompañar. Ella practica yoga. ¿Sí? Adelante, Aranza. Un aplauso para Aranza, por favor. ¡Bravo! Bienvenida, Aranza. Bienvenida. Ahora sí, chicos, tiene sus fans. Ahora sí, Tali, te dejamos. El set es todo tuyo. Cuando quieras puedes empezar. Listo, muy bien. Vamos a comenzar. A ver, Aranza, nos colocamos en la posición. También el dolor de cabeza puede tener procedencia de tu postura. ¿Cómo está la salud en tu columna? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un estiramiento sencillo, llevando los brazos hacia arriba. Ahí crezco. Y ahora voy a exhalar y hacer una flexión hacia adelante. Puedo hacer una micro flexión de rodillas y soltar. Suelta el peso de tu cabeza, el peso de tus brazos. ¿Ok? Vamos a hacer una secuencia muy cortita porque cuando nos sentimos con dolor de cabeza, queremos descansar. Ahora vamos a llevar las manos al piso y vamos a ir al perro boca abajo. Esta postura va a ayudar a aumentar la circulación en nuestra cabeza, a mantener una espalda derecha y larga.
respiro despacio y bajo apoyando las rodillas para ir a mesa. Una vez que estoy en mesa, hago un poquito el movimiento de mi columna. Miro hacia arriba, inhalo y flexiono, exhalo. Podemos hacer varias series, lo que realmente el cuerpo en ese momento sienta que debe hacer, ¿ok? Y respiro. Una vez más, esta es la famosa gato vaca. Y ahora nos vamos a sentar. Vamos a ir a la posición de dandasana o de bastón con las piernas estiradas. Aquí me acomodo bien con las manitos apoyadas. Siempre énfasis en mantener la espalda derecha, ¿ok? Ahora llevo mis brazos hacia arriba y voy a la posición de pinza o Paschimottanasana. Y esta posición es buenísima para la migraña, dolor de cabeza, de cualquier procedencia. Respiras. Exhalas. Y recogemos lentamente nuestra columna. Y vamos a una posición cómoda para practicar la respiración que les estaba comentando. Puedes hacerlo de piernas cruzadas, puedes hacerlo en una silla donde realmente sientas que es cómodo. Para esta respiración vamos a utilizar el dedo índice y el dedo medio apoyado acá en la frente. Tenemos dedo anular y dedo pulgar. Vamos a tapar la fosa izquierda manteniendo los deditos en la frente. Boto el aire, expulso el aire por la fosa derecha y respiro. Tapo fosa derecha, destapo izquierda y exhalo. Inhalo izquierda, exhalo derecha. Inhalo derecha, exhalo izquierda. Inhalo izquierda, exhalo derecha. Una vez más, inhalo, exhalo izquierda, inhalo izquierda y exhalo derecha. Esta respiración es muy equilibrante, va a relajar y calmar tu sistema nervioso, ¿ok? Entonces, practícala varios minutos y vas a ver, los beneficios son poderosos. Y vamos a ir a una posición más, que es Shavasana, ¿ok? Yo me voy a poner de pie. Vamos a hacerlo en este mat, ¿ok? Para que puedan ver mejor. Entonces, ahora se va a colocar. ¿Acá está bien? ¿Estamos bien? La posición final del yoga se llama Shavasana. Consiste en tumbarte. Y para eso, tiene que ser una posición muy cómoda. Vamos a colocar un cojín debajo de las rodillas. Y esto va a ayudar a relajar también la zona baja de la espalda. Luego, vamos a separar los brazos con las palmas hacia arriba, ¿ok? Que quede una separación entre las axilas. Voy a agarrar una mantita y voy a ponerla debajo de la cabeza. Levantamos la cabeza y vamos a hacer como un nidito. Ahí, apoyas tu cabeza. Como un nidito. ¿Ok? Eso me da una sensación de reconfortamiento, de estar sostenida. Y en esta posición voy a hacer un masajito suave, jalando la cabecita para acomodarla bien. Es importante también el descanso visual. Si la procedencia es fatiga o cansancio visual, un tapaojos de semillas con aromaterapia, semillitas de linaza, con esencia de lavanda, ayuda mucho. Entonces, cubrimos los ojitos. Y ahora que está haciendo frío, es importante abrigarse, ¿ok? Permanecer algunos minutos en esta posición nos baja la temperatura corporal y nos puede dar frío. Entonces, así nos tapamos bonito. ¿Y qué más ayuda? Ayuda, por ejemplo, una música suave, un aroma rico, ¿ok? Yo tengo acá un cuenco tibetano que emite una frecuencia en ondas alfa que ayuda a relajar. Puedes buscar en YouTube, Spotify, en cualquier plataforma que tenga música, ondas bineurales o música relajante, sonido de agua, sonido de la naturaleza, y eso ayuda. O sonido de cuencos tibetanos. Entonces, uno hace
el golpe y la vibración ayuda mucho a equilibrar nuestras ondas alfas del cerebro, ¿ok? Y nos va a inducir a unas ondas mucho más sutiles y más bajas del sueño, como son teta y mejor si llegamos a delta. Entonces puedes buscar así cuencos tibetanos y poner y descansar. Lo importante de esta postura es que realmente permitas que tu cuerpo descanse. Si tienes una persona ahí que te pueda ayudar o conoces a alguien que tenga migrañas, dolores de cabeza, le presionas así los hombros para que suelte la tensión en toda la zona de los trapecios, hombros, se abre el pecho. Y vamos con un sonidito más. Son también campanitas tibetanas. Entonces, toda esta vibración ayuda primero a que tu cuerpo reciba esta vibración que es en una frecuencia que va a relajar y soltar cualquier tipo de estrés o tensión, y eso ya está bien para empezar, ¿ok? Entonces, la persona se queda ahí descansando cuánto tiempo lo que necesite. Si se duerme, genial. Y entonces, así nos quedamos unos minutos. Y ya cuando sientas que te has reconfortado, también ayuda, por ejemplo, ponerse paños fríos en la frente. La Ayurveda, que es la medicina de la India, enseña a hacer un masaje con aceites, ¿no? Hay ciertos puntos de presión y uno va presionando, se llaman puntos marma. Y vas suavemente con los deditos y sobre todo con mucho amor. Voy presionando con mis pulgares y voy recorriendo hasta detrás de las orejas. Despacio. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la India, es que tienen como tradición, costumbre, hacer masajes en la cabeza. Cuando tú llegas, te ofrecen hacerte un masaje. Y tú dices, ¿cómo? Usan aceites con diferentes plantas, estos masalas que son bien, bien potentes, y te echan el aceite, empiezan a masajearte, a masajearte, a masajearte. ¿Cuánto? 20 minutos más o menos. Entonces, todo este masaje con aceite puede ser un aceite de lavanda, puede ser un aceite que te guste, y dejarte ese masaje y dejarte el aceite ahí unos minutos, y eso también ayuda mucho para, sobre todo para las migrañas, ¿ok? Que es algo bien frecuente. Muy bien. ¡Qué rico, qué Tali! ¡Delicia! Un aplauso para Tali. Sí. Tranquila, quédate, despierta. Tranquila. Disfruta tu shavasana. Sí. ¡Qué rico! Ahora, Tali, ¿esto es recomendable, por ejemplo, hacerlo cuando uno está con la jaqueca, con la migraña? ¿Cuánto tiempo en promedio? O lo que uno decida sentirse bien. Sí, hasta que baje, hasta que yo me vaya sintiendo mejor. Después de hacer estos pequeños movimientos que hemos hecho, como les decía, cuando uno tiene dolor de cualquier procedencia, necesita descansar, pero esto, un estiramiento, una flexión hacia adelante, la respiración, si la hago 10 minutos, 5 minutos, y de ahí descanso 20 minutos, el tiempo que disponga va a ser muy reparador y yo te prometo que el dolor se va. Tali, me gustaría que el próximo miércoles que vengas te tomes unos minutos para explicarnos lo de las ondas, esta alfa, beta, cómo llegar a esas ondas que son súper importantes para la relajación, para el cerebro. Eso me parece muy importante. Para la próxima semana, Tali. Buscamos ese estado meditativo, ¿no? Uh-huh. Entramos en alfa y vamos entrando una meditación más profunda en teta. Y es buenísimo. Hay un yoga que se llama Yoga Nidra, que justamente se enfoca en este tipo de ondas. Y además también estas ondas las puedes encontrar en YouTube. Hay muchas páginas que tienen las distintas ondas. Así que un súper tema para la próxima semana. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse contigo? Ya saben, yo estoy en Instagram como Tali Montero, @Tali. Y ahí me encuentran, yo les escribo, me escriben y estamos siempre dándole tips y consejos para su bienestar. Gracias, Tali. Gracias, gracias. Nico, estás guapísima. Sí. Ay, Nicolás, tú también. Ese cambio de look está fantástico. Sí, le queda hermoso, ya le habíamos dicho. Aranza, quédate tranquila durmiendo, tenemos hasta las 12. Tranquila, Aranza. Muchas gracias, Tali. Un aplauso para Tali. Nos vamos a la pausa. No, nos vamos a la pausa. Nos vamos donde
piso. Sí, yo sé, estoy viendo qué tan atentos están. Claro. ¿Qué tan atentos están? Acá estamos. Acá estoy con el piso y ya estamos, y hemos pelado la cocona porque la cáscara es bien gruesa. Y vamos a hacer un ajicito, ¿verdad? Un ajicito y el secreto del chaufa, que es el pachicay, que es la mezcla de cabeza, cebolla china, ajo y quión. Pero primero vamos con la receta. Vamos con la receta. A ver, chicas, anoten. A ver. En la casa, ahí está Vita, Eva. Y dice así, chaufa amazónico. Chaufa de la selva, chaufa amazónico, ya vuelta. Tres tazas de arroz. Tres tazas de arroz. Tres huevos. Tres huevos de gallina de chacra tiene que ser. Cinco ramas de cebolla china. Cinco ramitas de cebolla china. Dos chorizos regionales. Dos chorizos regionales. Los ahumaditos, 200 gramos de cecina. 200 gramos de cecina, si es de Tarapoto, más rica todavía. Cinco ramitas de sacha culantro. Cinco ramitas de sacha culantro, que es culantro de la selva. Dos coconas. Dos coconas. Cebolla morada. Una cebolla morada grandecita. Seis ají charapitas. Seis ají charapitas, son chiquititos que son súper picantes. Si es sillao, salsa de ostión. Y aceite de ajonjolí. Ya, o salsa de ostión y aceite de ajonjolí al gusto. Exacto. Quión, ajo molido. Quión y ajo molido. Y para coronar le vamos a poner unas laminitas de pasta guantán y hilos. Unas tres láminas. Dice, no, pero póngale unas 10 para que coman el guantán, es rico siempre. Acá hay dos de mis ajíes favoritos. A ver. ¿Qué sería? Dos. El limo, el que está acá, este que es delicioso para la comida diaria. El ceviche. Y esta maravilla. Mi mamá hace un encurtido con estos dioses. Sí, ¿verdad? Que son, pero... Oh. Oye, que nos vuelva a hacer. Se me hace agua en la boca. Sí. Oye, qué rico huele el sachaculantro. Es rico, es rico. Qué rico. Es totalmente diferente al culantro, pero sí. Tiene ese aroma de sí, delicioso. Culantro, ¿no? Yo amo el culantro, pero ya con este el lo amo más. Sachaculantro es más rico. Mira, vamos a empezar con nuestro ajicito. La cocona tiene, como decía Nicolás, una cáscara bien gruesa. La he pelado, la he cortado en cuadraditos. Y le vamos a dar ese sabor ahumado. Estoy calentando acá en la sartén para dorar la cocona con la cebolla. Y esto lo voy a licuar. Y a ese licuado le voy a agregar el ají charapita, el ají limo y cebollita cortada en cuadraditos. Piso una consulta, disculpa mi ignorancia. ¿La cocona es una fruta o una verdura? No, es una fruta. Ah, es una fruta. Con eso se hace jugo, se hace refrescos. Es más, tenemos ahí una cocona más. Hay helado de cocona también. Simplemente la vamos a sancochar, la vamos a licuar y te la vamos a dar en juguito. En jugo de cocona. ¿No se acuerdan que hace tiempo nos vinieron a preparar aquí helado de cocona también? ¿Helado de cocona? ¿Curichi de cocona? No, creo que hicieron una nota. O hicieron una nota, ¿no? Hicieron una nota, creo. Aguajina, camucamu. El camucamu es una fruta. Es una fruta, es una cítrica. Claro. Cítrica. Ah, el camucamu. Y el aguaymanto también es una fruta chiquita. El aguaymanto, súper contenido de antioxidantes, vitamina C. El famoso aguaymanto en realidad se llama bolsa muyaca. ¿Cómo? Bolsa muyaca. Bolsa muyaca. Sí, era muyaca, pero ya le han puesto aguaymanto y todo eso, ¿no? Mi querida Nicolasa. Sí, dime. Dile a todas tus amigas, a toda la gente que está en la selva, si nos están viendo, denos una llamadita al 619-0781 o también nos pueden llamar al 619-0784. Y si no nos puedes dar una llamadita, nos puedes contactar en redes sociales. ¿Dónde, Uchi? Qué rico huele eso. Sí, buenazo. En Facebook estamos como @másconectados. En Instagram y en TikTok estamos como @másconectadosTV. Así que pueden escribirnos, hacernos sus consultas, comentarios y llamen, ñañito. Si se están ñahuichando, a todos los que nos están ñahuichando, llama ya. ¡Eso! ¡Eso! Cuidado que botas las cortas. Esa es la rucarina. A todos los que están ñahuichando. ¿Cuánto tiempo suazas la cocona y la cebolla? Quiero que esté bien doradito para que tenga ese sabor ahumadito. Eso es lo que estoy queriendo acá. Perdón, Uchi. ¿Qué pasó? Escucha, Uchi. ¿Qué pasó? Sube el volumen, sube el volumen. Sí. Vamos, Uchi, dale, Uchi. Sí, bájale, mira, bájale. Uchi. Ahora me acuerdo mucho. Rucarita. Oye, deberíamos de traer a Rucarina, qué rico. Iba a venir el otro día, que no sé qué le pasó. Algo le pasó a mi ñañita. Oye, y entonces... Está resfriada. ¿Está resfriadita? Un besito, que se mejore pronto. Besito para ti. Cuando te mejores, vienes. Cuando quieras, esta es tu casa. Entonces, Papi Pisu, ¿cuánto tiempo suazamos? ¿Es la palabra correcta? Unos 5 o 6 minutos. Suazar. Sí. Suazar. Esto lo vamos a licuar. Basta ya. Lo vamos a licuar y lo vamos a agregar con la cebolla picadita, el ajicito, y esto ya está listo. Mira qué bacán esto, ¿eh? Nosotros haciendo el programa, ¿no? Todos concentrados. La Uchi y Helen bailando. Ellas están bailando. Otra cosa. Acá nosotros viendo lo del plato que
que no sé qué. Todo. Ellas están en su guapa. Es que yo escucho música, creo que ya se han dado cuenta todos nuestros conectaditos, que a mí me pone música y yo empiezo a bailar. Pues, no dimos cuenta, no dimos cuenta, no dimos cuenta. Vamos, Helen. Va. Ve, ahí está, ahí está. Enséñale, enséñale, Helen. Celir. Vamos, baila. A ver, ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Eso! ¡La soltera, por si acaso! ¡Eso! ¡Estoy ahí! ¡Hala la cocina ya! ¡Váyase para allá! No tengo la autorización, no tengo la autorización de decir el Instagram, pero no sé, cualquier cosa podrían buscar por ahí. Cualquier cosa me puede escribir a mí, claro. Me mandan los CVs y yo los filtro y de ahí se lo mando. Claro. A ver. Soltera te vas a quedar. A yo también no. Tengo que chequear a ver quién le escribe. No voy a repetir lo que acabo de escuchar. Nicolás, no. Sí, papi, dime. ¿Qué plato de la selva te sale más sabroso, más rico, aunque tú lo preparas todo muy bien? El timbuchi de Bujurki. Ya, ¿qué? Timbuchi de Bujurki. ¿Qué es ese plato? El Bujurki es un pescadito muy lindo, muy hermoso, que tiene un ojito en la parte de atrás que las escama. ¿Ya? Y el timbuchi es una sopita que se hace muy sencilla con un pedacito de ingiri, ojito de agua, un sacha culantro y ya está. Entonces, ok, me gusta, nos vas a preparar. Nicolasa, tenemos una llamada de Rebeca. ¿Es de verdad? Sí, ¡hola, sí, Rebeca! Rebeca. No es la señora que llama siempre. Ay, Rebeca, ¡hola, Rebeca! Yo te quiero y no estás? Te puedo olvidar. De ¡Rebeca! De Santa Anita. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué vas a cocinar el día de hoy? Se me antojó hacer chaufa de cecina también. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Cayó a pelo! ¡Qué rico! O sea, ¿y cómo haces tip el...? Que le dé un tip a Pisu. Sí, a ver, Pisu, perdón, Rebeca, ¿le puedes dar un tip a Pisu de cómo haces el chaufa de cecina? A ver, Rebeca, te escucho. Yo cocino de un día para otro el arroz. Está frío. Es uno de los truquitos que el arroz tiene que estar frío. De un día para otro, sí. Claro, el arroz frío, el carbohidrato, se pone más durito. Y no te engorda. Por eso está más graneadito. Sí. Ahora, el secreto para mí también es echarle el pachicay, que es la mezcla de ajo, cebolla china y kion. Pachicay. Esta va a ser la base para que le vayan el concentrado, el sabor a nuestro chaufa. Oye, escúchame, Rebeca, ¿puedes grabarte haciendo el chaufa con cecina? Que nos mandarnos el video, etiquetarnos en las redes. Sí, claro. ¿Sí? Voy a hacer mi hermoso chaufa de cecina. Ya, y de ahí, de paso, te metes un bailecito selvático. ¡Eso! Si no, vale. Dele, la de acá. Haces la de acá. Porque yo soy de la selva también. ¡Ah, también eres de la selva! ¡Ay, ay, ay! Hay un truco que se dice cuando se baila. Lava y tiende. Lava ah, sí, ¿no? Y tiende. Lava y tiende. Así es, ¿no? ¿De qué parte de la selva eres? Así es. ¿De qué parte eres? Soy de Pucallpa. ¡Oh, como nuestra productora! De la provincia, Coronel Portillo. Gracias, Rebeca, por tu llamada. No te olvides de etiquetarnos en nuestras redes sociales. Y a toda Santa Anita también, muchísimas gracias por estar más conectados todos los días con nosotros. ¡Chao, Rebe! ¡Ay, Rebeca, yo muero por ti! ¡Ay, dentro de mí me encuentro abatido! ¡Tú recordarás el amor eso prometido! Vamos, ¡toma! ¡Eso, vaya ahí! ¡Dale, toma, para la mesa 5! ¡Eso! ¡Un bien, trapecio Elena para la Mesopotamia! ¡Bien, Elena, eso, por favor! ¡Bien, Elena, ya piso! A ver, eso, vamos a aromatizar todo este aceite con ¿ya? nuestros chorizos. ¿Ya? Y con nuestra cecina. ¡Ay, qué rico! Ahí lo vamos a ir dorando. Chorizo. Harto arroz, ¿no? Sí. Mientras vamos dorando, mientras nos vamos a la pausa, yo voy a licuar mi ajicito, voy a licuar mi cocona con mi cebolla. Uh-huh. Y voy a ir haciendo mi ajicito. ¿Sabes qué faltó hacer? Unos patacones. Uy, unos patacones hubieran quedado geniales. O con su plátano maduro al costado, claro. Pero igual va a estar bien power, no te preocupes. Nicolás, el patacón es el plátano. Pues plátano verde, se fríe en trozos. Qué delicia es eso. De ahí lo aplastas. Le hicimos para y lo vuelves a freír. Claro. ¿De su hijo? De su hijo. Claro. Para el santo de tu hijo, ¿te acuerdas que le preparó el piso? Sí, claro. Qué,
¡Qué delicia! Eso lo deberíamos repetir, porque... Una vez a la semana, yo diría. Con su carne mechada, qué rico. Los viernes para terminar Super Power, o los lunes para empezar. ¿Tú qué? El chapo. ¿Qué chapo? Pones a hervir el plátano maduro y después como lo bates un poquito y ese es un refresco delicioso hecho a base de plátano maduro. ¡Ah, sí! ¡Chapo! ¡Qué rico! ¡Cuánta variedad de la comida selvática! ¡Qué rico! Y eso es lo que vamos a disfrutar, pero nos vamos a la pausa y en el siguiente bloque tenemos los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de los alimentos de la selva? Como la cocona, el aguaje, el aguaimanto. Vamos a cortar luego de la pausa. No en te la muevas. Selva doy besos. Ya volvemos. Este es el magazine que nos une. Ya volvemos. Para atrás, toda mi gente va a gozar. Sigue meneando la cintura sin parar. Sus movimientos son tan ricos para bailar. Paso para adelante y otro para atrás. Este 24 fue la fiesta de San Juan y es por eso que nosotros le hemos dedicado todo el programa. Y también queríamos hablar de los beneficios de los alimentos de la selva, Uchi. Sí, que son numerosos, son un montón. Y hoy está con nosotros la nutricionista de la clínica Estela Maris, Natalie Rivera. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida, Natalie. Buen día con todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de estos alimentos tan nutritivos. Nos has traído algunos alimentos de la selva. ¿Nos puedes contar cuáles son? Sí, claro. Definitivamente la selva produce muchísimas frutas, alrededor de 45 variedades de frutas, alrededor de 7 variedades de hortalizas, pero les he traído los tops. En esta oportunidad vamos a hablar en principio de la cocona. ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta fruta? Ustedes díganme. ¿Qué es lo, el tamaño? ¿Ya? El tamaño. El color amarillito que es súper fuerte. El color. Este color lo da los betacarotenos, que básicamente son antioxidantes, súper buenos para la piel. Todo lo que ustedes vean de color amarillo, rojizo, anaranjado, es piel. Así que fijo tenerlo ahí en cuenta. Muy bueno como antioxidante. Qué buen dato. Amarillo y rojo, bueno anaranjado. ¿Y eso se puede consumir en qué presentación? Lo tenemos básicamente para consumirlo como refresco. Casi hemos consumido siempre el refresco de cocona. Y es buenísimo en el ají de cocona. Que seguramente lo tienen. ¡Qué bueno! Hoy lo está preparando el papi piso. Sí, riquísimo. Mucha vitamina C también. Así que por eso se recomienda consumirlo fresco en ajicito. A veces cuando se hierve, sí pierde un poquito de vitamina C. Se sugiere por eso hervirlo en poquita agua, bien tapadito, contrario a las recetas que he visto en internet. Así que ahí les dejo el dato. Y digamos que teniendo un consumo de vitamina C que sea apropiado para el cuerpo, ¿cuántas coconas deberíamos comer? En este caso la cocona tiene tanta vitamina C que con media cocona de ese tamaño pequeña o un cuarto de esa, cumplimos el requerimiento. Diario. Y podemos hacer, por ejemplo, con una sola, ¿cuánto de jugo? ¿Un litro? Esta de litro a litro y medio. Así que rinde, rinde bastante bien. Con una cocona más un litro y medio de agua, ya tenemos nuestro refresco preciso. Oye, Piso, ahorita que estoy escuchando, ¿ves? Nos quedamos con el cortos, porque también has podido preparar un juguito de cocona. No, claro que sí, lo vamos a preparar, acá lo tengo. Y justo uno con un litro y medio de agua. Consulta, ¿y es verdad que el aguaje tiene bastantes hormonas femeninas? Ahora pasamos al aguaje. En el caso del aguaje... ¿Por qué preguntar a Piso? Ahora, el aguaje, si bien es cierto, tiene buena cantidad de fitoestrógenos. Si bien tiene una buena cantidad de fitoestrógenos, por lo tanto, tienen actividad estrogénica. Es decir, a mujeres que están en la menopausia, que tienen alteraciones hormonales, se considera el aguaje un alimento por excelencia. De hecho, que nosotros hace algunos días hablamos sobre la infertilidad y mencionaron el tema del aguaje. Nos dices que la preparación es primero hirviéndola. Sí, lo que se tiene que hacer es hacer hervir en agua por alrededor de 5 o 10 minutos. Lo que se hace con esto es suavizar la cáscara porque esto es bien duro. Con una cucharita se pela el aguaje y va a quedarnos una masita bien grasosa. Esa grasita es lo que mencionan con respecto a los estrógenos, que en este caso ayudan, como les menciono, en el caso de las mujeres que tienen menopausia. Así que por ahí es bastante bueno. Yo le pregunté a Piso por qué preguntará, porque Piso me ha dicho que por ahí está buscando otro... Lo que pasa es que ya normalmente se acostumbra a decir eso, ¿no? De tomar mucho aguaje, como que estás tomando bastantes hormonas femeninas y por ahí que de repente...
Estás ingiriendo bastantes hormonas. Entiendo. La menopausa está buenísimo. Entiendo lo que mencionas y sí, por eso muchos hombres dicen, no, yo mejor no tomo aguaje. Claro. Hay esa asociación. Ah, okay. Pero se ha visto que la carga hormonal que tiene el aguaje ayuda, más no, el que yo lo consume de manera diaria va a elevar tanto los niveles de estrógeno como para que pueda tener algún efecto secundario. Claro. Ahí, claro. Okay. Que tengamos perfecto en cuenta eso. Y lo que también tenemos, que yo justo te pregunté, es el camu-camu. Que de por sí es bastante ácido, ¿verdad? Bastante ácido, con mucha carga de... Cuidado, te digo. ¿Es tan ácido? Tan ácido. Te digo que en realidad un camu camu tiene 100 veces más vitamina C que un limón. ¿En serio? O sea, ¿y con un camu camu también tengo mi requerimiento de vitamina C diaria? Por supuesto. O sea, 100 gramos de camu camu tiene como 2.000 más o menos, 2.100 miligramos de vitamina C. ¡Ay, Jesús! Ya, lo dije, lo advertí. Oye, pero en vez de tomar estas vitaminas para el resfrío, que no son procesadas, vitaminas, mejor que como algo natural. Pero yo te digo cómo comerlo más rico. Pero no es feo. No. Es ácido, pero... Doctora, una consulta. Dime. ¿Y de qué manera puedo preparar el camu camu? Porque yo ya lo he probado muchas veces, pero ya procesado en helados, ¿no? Te comento, lo que tenemos que hacer con el camu camu, mientras Christopher se reincorpora, lo que vamos a hacer es agarrar el camu camu, ponerlo en agua tibia caliente y aplastarlo con un mortero. De esta manera se separa la cascarita del fruto y esto se cuela y se mezcla con agua y ya lo tenemos listo para las preparaciones. Y ya no sabe tan ácido. Ya no sabe tan ácido porque disuelto en agua definitivamente baja la concentración. Pero la sensación en la boca es como una uvita. Es súper suavecita. Te pega el cerebro. A ver, come una entera, pues. No, entera. ¿Aguaje? No. Pero sí me voy un poquito para la cecina que está para allá. A ver, acá hemos puesto. Sí. ¿Y cuáles son los beneficios de la cecina? Bueno, la cecina de por sí, tiene por excelencia, es una proteína de buena calidad. Uh-huh. En este caso, dependiendo del corte de carne que se utilice, es baja en grasa. Uh-huh. Lo que sí he visto mucho en la selva es que se fríe en aceite. Uh-huh. Esta es una carne ya ahumada, es decir, precocida. Uh-huh. Por lo tanto, mi recomendación es que en lugar de freírla, lo que yo hago, uh-huh, es la pongo en la sartén con un poquito de agua y la tapo. ¿Como al vapor? Exacto. Yeah. Esta carne se rehidrata y de esa forma es mucho más suave, más jugosa, más sabrosa y sin tanta grasa adicional. ¡Qué rico! Me gustó esa técnica. Nunca la he probado así y suena sabroso. Perdón, ¿cuántos gramos de proteína contiene 100 gramos de cecina? Aproximadamente entre 20 y 22 gramos de proteína. La cantidad de proteína referencial, porque el requerimiento depende de cada persona, claro, es siempre la palma de tu mano, yeah, en promedio. Así que con esta cantidad de cecina en el almuerzo, he visto que están haciendo un chaufa por ahí. Que eso es una cosa de loco. Y eso es el sacha culantro. Perfecto. ¿Por qué se llama sacha? Básicamente es por... ¿Qué significa? El sacha culantro es similar al culantro, pero es una hierba sumamente aromática. Uh-huh. Tiene propiedades, acá lo mostramos, analgésicas. Por lo tanto, para personas que tienen cólicos menstruales, dolor de estómago, se hace en forma de infusión y funciona bastante bien. Oh, wow. Oye, y así no tomamos pastillas porque uno no quiere tomar. Siempre busca lo más natural. Si ¿eso solamente como infusión o también si lo hacemos parte de una dieta? Se utiliza muy bien en el ají de cocona que están consumiendo ustedes, un arroz con pollo, un caucao que le pones un poquito de culantro encima. Alguna preparación que tenga culantro, claro, lo pueden cambiar por el sacha culantro y tienen ahí una bomba de antioxidantes. ¿Y qué también significa sacha? No sabría decirte, ahí sí me agarraste, perdóname. Ah, espérate, ¿de quién? Sí. Si nosotros no sabemos, la que sí sabe es Nicolasa. Sí, a ver. Todo lo que sea de la selva, del monte, gracias, Sacha, me salvo. Hasta el médico, Sacha médico, quiere decir que es un médico del monte. Sacha significa monte. Claro, tiene Sacha Cuy, okay, el Cuy del monte. El Cuy del monte. Sacha culantro del monte. Anotado, Nicolás, muchas gracias por el dato. La Sacha Guambrilla es la muchacha del monte. O sea, la Sacha Nicolasa es la Nicolasa del monte. Del monte, claro. Okay. Interesante, gracias. Acá, si no sabemos algo, no sabemos. Nicolás lo sabe todo y acá aprendemos todos. Es que todos los ella días escribió prácticamente todos los libros de la historia. Sí. Entonces tiene ahí un poco recuerdo. Hay bagaje, lo entiendo y lo agradezco. Exacto. Oye, me encantan todos los beneficios y las propiedades que tienen los alimentos de la selva que yo realmente desconocía. Entonces, ya no voy a la farmacia, digamos, ahora voy a una farmacia natural, compro mis potajes, ¿no? Mis frutas, verduras de la selva. Que te pueden ayudar muchísimo. Por supuesto que de sí. De manera natural. Por supuesto que sí. Es una... Es...
Eso te escuché, Nicolás, sí, que estabas hablando hace un rato, ¿verdad? Hasta que llegan los centros comerciales, no, y arruinan todo. Pero no, mientras no haya centro comercial, no hay obesos. Ah, pero es que, bueno, lo que hemos aprendido aquí en el programa es que si uno realmente cuida muy bien su alimentación, así, si uno está al pendiente de las cosas que está comiendo, puede llegar a tener una vida saludable, una vida sana, pero lógicamente todo esto va a depender de nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en la clínica Estela Maris, así que para cualquier duda o consulta estamos ahí. Y tengo un podcast que se llama Mente Sana y Cuerpo Libre, así que por ahí también estamos haciendo pininos. ¿Por YouTube? Perfecto. Estoy en Spotify. Ah, ya. ¿Cómo se llama? Mente Sana y Cuerpo Libre. Mente sana y cuerpo libre en genial, Spotify. Vamos a escuchar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y continuamos con el programa. Pero ¿dónde están hoy día? No hemos visto para nada a la Vanesita. Esos chicos no hemos visto para nada a Genaro. Viajan por todo Lima. ¿A dónde estará Vanessa? ¿Dónde estará Genaro? Vamos a verlos. ¡Yeah! ¡Hola! ¿Qué tal? Taran, 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 taran. Y seguimos con la celebración de la fiesta de San Juan aquí en Más Conectados. Claro que sí, porque no tiene que ser un día. Por supuesto. Ni una semana, ni un mes. ¿Por qué solo uno, no? Si se puede celebrar los 365 días del año. Y hoy estamos en un lugar muy especial para que ustedes puedan degustar. Bueno, no van a poder degustar, pero van a poder mirar cómo degustamos. Pero con un capazo, además del lugar, con un capazo. Hay que presentarlo de una vez. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¡Edgardo Rojas! Hola, ¿qué tal, Edgardo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación acá. Bienvenidos a mi tuyupa. Oh. La tuyupa. ¿A dónde? ¿Dónde? A la tuyupa. ¿Qué es eso? La tuyupa significa cuando van a la cocina a visitar a la gente. Cuando llegan a la selva, dicen, pasa mi tuyupa. De frente hay una vez para que puedan comer algo, no puedan disfrutar algo de la casa. Vane, pero si es la tuyupa, entonces tenemos que empezar a cocinar. Por supuesto. De frente, de frente. ¿Qué nos tienes preparados por ahí? Porque mira, tú nos habías estamos dicho. Estamos nosotros en el Festival del Juanes. Ajá. Porque el Festival de Juanes no solamente es un solo día, que es el 24 de junio. Sino también todos los días se puede comer juanes y no solamente hay un solo tipo de juanes. Acá hemos traído una variedad de juanes. ¿Y qué novedades de Amazonas, de San Martín, de Iquitos y de Loreto y de Ucayali? ¿Se come igual o...? Se come igual, pero bien diferente. Todo es diferente, la cocina, la sazón. Lo mismo, pero al revés. Lo mismo, pero diferente. Listo. ¿Y qué? Para enseñar a las personas, ¿qué es lo que nos vas a preparar ahora? Muy bien. Mira, lo que no se hace normalmente y lo que no come la gente y lo conoce es este delicioso juane de Amazonas, Amazonas, chachapoyas. Este juane es a base de yuca y arroz. 50% de yuca y 50% de arroz. Se mezcla, se envuelve en la hoja de bijao, se pone la presa. Puede ser gallina, puede ser gallo, pato, lo que usted desea, y hasta pescado. Y queda así esta consistencia. ¿Dónde está la cucharita? A ver, vamos. La prueba de miren, fuego. Mira, es diferente. Qué mira, rico, ¿eh? Huele rico. Y el sabor también. Ya estás mirando. Ya, ya de frente, yo una vez. Ya le he visto, ya que está queriendo comer. Él ya vino a degustar de frente. ¿Qué más tenemos? Ese es el juane de yuca. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, este es de yuca con arroz. Ahora tenemos lo que la gente siempre conoce y a veces cuando viene acá al restaurante me dice, abre el juane y no encuentra aceituna, no encuentra huevo duro. No, no es juane, me dice. Sí, es juane. Pero este juane viene de Iquitos. Esto tiene huevo, aceituna, ahí está su aceituna. Acá tiene su huevo duro. Ahí está. Este es al estilo de Pucallpa o de Iquitos. Viene con su hoja de bijao envuelto, su aceituna y su huevo duro. ¿Cuál es el truco, por favor, a todos para que se animen a prepararlo? Porque este tiene yuca, esa es otra cocción. Claro, por supuesto. Para la yuca hay que tener un trabajito previamente, sacarle un poco la harina y luego mezclarle con el arroz. 50% de arroz y 50% de yuca. La yuca tiene que estar cruda y rallada. Le tienen que rallar a la yuca. ¿Qué más tenemos por aquí? Nuestro tradicional también chaufa amazónico. Sí, pero vamos a terminar con el juane. A ver, porque terminemos. Acá viene el otro juane, que es el avispa juane, que es el juane de Moyobamba, de San Martín, de donde soy yo, Peñañito. Y sabes qué, este juane no tiene aceituna ni huevo duro, pero tiene una carnecita, tiene un picorcito que le hace diferente. Vamos a probarlo una vez ya. Luego tenemos acá más juane.
lo acocona y este plato que decías tú, claro, este chaufa, esta es una versión diferente de la comida. ¿Por qué? Porque esto ya ha sido una fusión que nosotros hemos creado con los insumos que es cecina, chorizo y sus maduritos que tenemos ahí. ¿Maduritos? Soy yo. No. El madurito le decimos al plátano verde. Claro. Al plátano verde cuando ya está en un estado amarillito, maduro y se hace más dulce. Entonces, eso lo acompaña muy bien a este arrocito. Es como su camote al ceviche. Ahí está ya vuelta. Oiga, ñañito. Dale, mire, acá ya hemos visto que ha inaugurado la mesa la señora. Pero si ha inaugurado la mesa, que pase un reto interesante. ¿Qué le parece? No, eso no es reto. Esto y aquí es un, mira, esto es un elixir. Aquí hemos traído las hormigas psiquizapas. ¿Ya? Las hormigas psiquizapas. Sí, psiquizapa significa... como la canción. Mira, sí. Mira, esta es la cabecita y esta es la colita. ¡Hormiga! Las hormigas psiquizapas. ¿Por qué se dice psiquizapa? Porque tienen potito grande. Pruébalo. Pruébalo. De frente, vas a probarlo. Yo solita. Tranquilo. Los dos. Los dos, ya. A ver. Cabecita y ahí. Tú también, ya, sí, por no favor, hacerlo, los tres. Seguimos con esto. Ya. Bien, ya saben, les invitamos que vengan a comer a mi esquina, a comer su juane y a comer su mío, peñañito. A ver, ahí vamos. Uno, dos, tres. A ver, quiero verte. De frente, vamos. Está bueno. Ya, yo lo voy a llevar ya mucho, ya. Están llevando todo. Y como siempre, Genaro y Vanesita disfrutando, comiendo en restaurantes deliciosos y nunca nos traen nada, pero no importa. Gracias a Vanesita, gracias a Genaro. Y eso me llamó un poquito la atención porque nos faltó un juane. Un juane de pollo con su aceituna. La Nicolasa dice que hay 8 tipos de juanes, ¿no, Nicolasa? ¿Ah, sí? Sí, hay más o menos 8. En San Martín, sobre todo, está el Avispa Juan. Ya, cuéntame de eso. El Avispa Juan fue un día que iba a venir una visita del obispo. Ya. Hicieron unos juanes y lo hicieron delicioso con huevito batido y toda la cosa. Bien rico, pero con el tiempo fue cambiando el nombre y ahora se llama Avispa Juanes. Avispa Juanes. De Moyobamba, delicioso, riquísimo. Pero Moyobamba solamente tiene como 8 tipos de juanes. ¿Ah, sí? Periquitos también tiene varios, Pucallpa también tiene varios, Madre de Dios también. O sea que debe, a nivel, o sea, de la selva como 20. Más de 20. Entonces, según cada región, ya le van poniendo un poquito de su... menos cosas que le va gustando a cada uno, claro, entonces. Sí. Ay, pero qué delicia. Oye, Cris, ¿tú has comido la hormiga potona? ¿La hormiga potona? No, nunca. Psiquizapa. Sí, yo nunca he comido, por ejemplo, ni hormiga. Yo sí. Suri. No, suri no. Hay que hacer un día para comer. La hormiga sí es bien rica. A ver, chicos, ¿cómo les explico? Yo crío cucarachas, entonces... Yeah. El tema de comer así insectos es como que me conflictúa un poco. Pero no la comemos también a las cucarachas. ¡No, Nicolasa! Por favor, ¿cómo te vas a comer? Todas tienen nombre. Oye, pero la hormiga potona es bien rica. Mientras que me tratan de convencer, nos vamos a un avance rapidito, pero volvemos celebrando la fiesta de San Juan. ¡No te muevas! Colombia, Venezuela y todos los países hermanos. Cuando me dijeron que eso era ácido, yo dije, ¿qué más ácido que el limón? No puede probar haber. Probar para creer, dijiste. No. Pero de la forma correcta como se prepara, ¿cómo se prepara, Uchi? Con agüita, pues se mezcla con el agua. Y este es el camucamo. Perdón, primero vamos a... Sí, vamos. Sí, claro, vamos a seguir celebrando. Ya queríamos comer. Qué mal criado, de frente vamos gracias a la comida. Gracias a Dios por ese trabajo que me das alimento. Vamos a seguir celebrando la fiesta de San Juan con platos y bebidas de la selva. Y está con nosotros Mauro García, chef del restaurante El Yacuruna Amazónico. Un así aplauso es. Muchas gracias. Ahora sí. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Y no sabían que esto es más cítrico que limón. Pero sí, tremendamente, Mauro. Puede probar ahora sí para que no pongas esa carita. No. Ahora sí puedes probar como para... deleitar, pues lo que verdaderamente es. Claro. ¿Sabes por qué, Mauro? Porque cuando a mí me empezaron a hablar, entonces yo dije,
ay, pero se ve tan rico esto que no creo que sea tan amargo. Yo lo he probado en otras ocasiones ya en refresco y sí, es sabrosísimo. Sí. Y pensé que era más o menos similar. ¡Uy! Cuando eso entró a mi boca, era, pero... ¡Delicioso! Una sensación muy, sí. ¿Cuántos camucamos has usado para este...? Bueno, nosotros hacemos en cantidades, pues, ajá, no, pues. Para el cliente. Pero el punto de quiebre no, pues. Es como una limonadita. Claro. Básicamente, ¿no? Una limonadita. Y pues esto traemos todos los platos amazónicos. Seguimos con la fiesta, uh-huh. Aunque ya no da la voz de tanto estar, pues... ¡Guaco! De la alegría. ¡Guaco! Gritando, bailando. Una semana de baile ya hasta la voz se hace a medio... ¿Ha sido? Medio ¿ha camarógrafo y a medio femenino. No le diga. Ahí traemos, mira, a ver. Para los camarógrafos que le falta, mi añañito, su caldo de carachama. Esto después que te vas a rumbear a la discoteca, ajá, vienes, te tomas un caldito... Como nada. Vienes a seguir grabando acá. Y revives. Sigue reviviendo. Ahora, el caldito de carachama, ¿qué lleva, por ejemplo? Bueno, esto está básicamente con su ajitos, su cebollita, uh-huh, y listo. Y su sachaculantro, ¿qué es esto? Pues, ¿no? Oye, me encantó el sachaculantro. Ah, es un aroma, pero... Maravilloso. A mí me encanta el culantro, pero me he enamorado más de ese. Mira, ahorita lo aplasté y ya empieza. No, es riquísimo. Y tiene un aroma rico. Delicioso, sí, fuerte, es rico. Este pescado es el que hablaba Nicolás. Este es un rico timbuche de palometa, mira, ñañita. Rico timbuche de palometa. Con su inguiri. Enfócalo, papi, el de costado. Con su inguiri y su sachaculantro también. Perdón, ahí. ¿Qué es inguiri? Inguiri es el plátano cocinado. Okay. Acá le tenemos versión verde, ajá, crudo, uh-huh, y pero cocinado. ¿Y ese es el maduro? No, el maduro es este que está al costado. ¿Cuál es la diferencia, papi? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este como está verde, es este salado y esto es dulce. Ah, ¿y el bellaco? Ya. El bellaco es el verde. Ese es el bellaco, ese es el que, ajá, me gusta. De eso se hace el tacacho. Así con su grasita de chancho. Uf, ¿y para hacer patacón qué plátano también se usa? También es el bellaco. El bellaco. Bueno, básicamente es ese frito chancadito, de nuevo lo fríes, con un agüita de su ajito, su pimentita, algunos le ponen, lo fríen. Un espectacular. No, a eso le puedes poner queso, mantequilla si desea, y ya no es. Y escúchame, papi, yo te veo que has venido con bastantes platos, pero no te veo la cucharita. Acá está, papi. Ahí está la cucharita, claro. Es infaltable. ¿Cómo haríamos? Gracias, mi rey, gracias. No vamos a decir esto en paqueta. Solo les pido que no vayan a comer esto. Ya. Porque ¿por ese es el ají charapito? Lo conocemos, lo conocemos. Ya lo conoces. A ver. Ese para mí es uno de los favoritos. A ver ¿cómo sale? ¿Cómo se llama el pescado? Es la palometa. Esa es la palometa. Es un rico timbuche. ¡Opa! Todo natural. Acá es una comida light. Pero mira, solo el cocinero no va a estar gordo. De tanto probar. Justo decía que en la selva no hay gente obesa. No hay. Pues que comen súper sano. Sabroso. Sano y al instante, sobre todo, sale del río, el pescadito está que se mueve, plum, listo. ¿Y lavan el pescado? Claro, se le lava normal, por ejemplo, a la carachama, lo que nosotros hacemos acá, lo traemos, lo escobillamos, le sacamos todo, porque esto vive en el barro, esto es, come puro barrito, pura cositas así, y eso es lo que le da la esencia al caldo, pues, ¿no? Nuestra rica carachama. Oye, porque justo era lo que yo te quería comentar. Aquí, de repente, solamente vemos el pescadito, vemos el plátano, pero el sabor es súper intenso. Es intenso, es fuerte. O sea, esto te levanta, como se dice, ¿no? Claro. Igual tenemos, pues, un rico caldo regional de gallina, que en nuestro caso ponemos, pues, aparte ponemos arrocito, en reemplazo de poner muchos fideos, ponemos pocos fideos, pero sí... su arroz, pues, ¿y ¿no? cuánto tiempo cocinas? Hoy repito el nombre. Palometa. Palometa. ¿Cuánto tiempo la sancocha? Bueno, esto más o menos a juego que está hirviendo el agua, se le introduce más o menos unos 8 a 10 minutos. Y ya está. Le pones su sazonador y vivir su sachaculantro. Mientras tanto, el inguire se está cocinando, tiene que quedar este color medio rojizo el plátano. Porque ahora, a uno le sacan medio callo, le dicen, cuando en el medio está este crudo. Y ese le da otro sabor, le da como a resina. Tiene que estar bien cocido. Bien cocido. Y tú has presentado la palometa en este caldito, pero también tenemos palometa frita, también tenemos sudado de palometa, tenemos palometa a la parrilla, etcétera. Pues, diferentes presentaciones. Exactamente, diferentes presentaciones. ¿Y esto lo puedo probar? Sí, cómo no. Acá está. Ay,
Vamos todo está esto. Comestible. A ver. Menos el cocinero. Sí. Está taipá el cocinero. Está taipá. Mucho tacacho esta semana. Mucho. Y por ejemplo. Eso. Y por ejemplo, ¿cuál es el aderezo madre que le preparas al caldo de? No, solamente su cebollita y su ajo. No hay nada, no hay más secreto. Cuanto más simple, mejor. Es más rico. Mm. Bueno, eso es verdad también. Es más rico. ¿Ah? A veces las solamente cosas... es que suelte el todo que suelte el sabor el pescado nada más. Y también me quedé enamorado de la canchita y del... No, patate, yo pensé que ibas a decir de los chifles. No, Siempre. Oye, no, pero la canchita está espectacular. ¿Cómo la preparas? Porque la siento diferente a la... No, nosotros lo que le hacemos es con un poquito de mantequilla. Lo saltamos. Sin salir pues del tema, nosotros ponemos un poquito de Pluma Roja, que es una marca brasilera, una mantequilla brasileña. Ah, ya, yeah, ok. Y yeah. Esa le da el sabor. Pues, qué ¿no? rico, sí, porque la probé y está espectacular. Sí. Sabe diferente sí. a lo común, ¿no? A lo no, que se la normal, pues. Oye, no. Pero me da pena que estemos nosotros acá. Papi Pisu, vente para acá. Ven, usted a probar la delicia de la selva. Bien, papi. Ya estamos. Gracias, ¿eh? Bienvenido a nuestro buffet amazónico. Nos han pedido, nosotros hacemos un chaufita amazónico. Uy, con su qué medicina, rico. Con su chorizo regional. Exacto. Estoy haciendo mi pachicay con quión, ajo, cebolla y nuestro ajicito de cocona. La he salteado con un poco de cebolla, le he licuado y le voy a poner ajicito charapita como y ají limo. Como cremita. Como cremita, pero con su cebollita cortadita. Claro. ¿Y algún secretito que le puedas dar? ¿Qué secreto me puedes dar tú que eres el especialista? A esa cremita le puedes picar culantrito. Sachaculantro tengo ahí. Tengo picadito y le va a dar un aroma y un sabor espectacular. Ya no necesita limón, nada. No, porque la cocona es un poco cítrica y eso pues le da. Un sabor ¿y tú conoces Pisu, alguno de los platos que ha traído? ¿Lo has hecho alguna vez? Sinceramente, en casa? No. Ya, ok. No los he hecho. Ya. Bueno, entonces, pero podrías hacerlo. Claro, claro que sí. ¿Cuál quieres probar? ¿Cuál quieres probar? ¿Cuál me recomiendas? Ya, ahí voy. La palometa, ¿no? La palometa frita. ¿Tú ya has probado la palometa? A ver, vamos a probar la palometa. Sí, yo ya probé. La palometa frita, está buenazo. No, prueba. La cocinadita. Prueba esos amarillos chiquititos, prueba Pisu. Sí, es como el tomate. Son las verduras del campo, silvestre. El son dulces, esas bolitas amarillas son dulces. Tiene otro sabor. Qué saludable, ¿no? No. Todos sancochaditos, no su platanito, su proteína, no su carbohidrato. Claro, no hay más aderezo que tu cebolla y tu ajo. Y lo que bota el sabor es el pescado. Buenísimo. Me encantó la palometa. Sí, se nota. Sí. Prueba la palometa con estas uvas amarillas. Bueno, toda esta ricura pues lo puede encontrar en Oscar de la Barrera 322 en Chorrillos, tras de la Municipalidad de Chorrillos. Hemos abierto un restaurante con el nombre del Yacuruna, al cual pues hemos hecho un campestre, ¿no? Todos ¿y estás en redes sociales también? Todos nos pueden ubicar hasta en la cocha. Ay, pero no hemos probado el jugo de cocona. A ver, Cris. Por favor, porque ya me tomé el jugo de... Se acabó el sabor. Todo te lo tomaste. Es que sí, está bien sabroso. El camu camu. Sí, a mí me encanta como una manzanita con su clavito de olor y su... Eso solo lo pones a hervir. Lo pones a servir. Una te rinde por litro y medio, ¿verdad? Sí, sí. Escúchame. Azúcar y canela. Canela. Hijito, y clavo de olor. Tienes que aprender a hacer estos jugos, nada de jugos verdes, jugo de camu camu, guaymán. Eso es jugo. Lo que pasa es que yo hago jugo para que combaten enfermedades. Pues. Ah, claro. Bueno, está bien. Pero o sea, esto también, pues. Esto también, este pues, te eleva la defensa, ¿no? Este te eleva la defensa. ¿Cuál? Este de acá, el camu camu. A ver cómo te eleva. Antioxidante, vitamina C. Bueno, me lo voy a quedar. Papi Pisu, más bien este. En vez de estar haciendo chacha acá... Sí, ya me voy a mover. Se nos va a quemar. Ya quedar sin almuerzo, te pido, por favor. Ahora, papito lindo, cuéntanos, por favor, repítele a la gente la dirección, ¿dónde te pueden encontrar? Oscar de la Barrera, 323 en Chorrillos. 323 atrás de la municipalidad, ex municipalidad de Chorrillos. Ahí tenemos nuestro campestre, al cual pues estamos de martes a domingo disfrutando de todas las delicias amazónicas y adicionalmente algunas cositas para los niños, tenemos saltarines. ¡Qué genial! Y todo. Un espacio familiar, entonces. Un espacio familiar amazónico con sus chocitas. De martes a domingo. Ahora, yo te quiero invitar, nos has caído tan chévere, tan buena onda, que te quiero invitar al espacio familiar que tenemos acá en la casa. Ya quiero ser de la familia, entonces. ¡Vamos! 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 ¡
molesta por los chismes. ¿Cómo está ya vuelta, Yanito? Hola, mi amor, ¿cómo está? Un besito. Buchizapi, ya te veo. Me he enamorado ya. Buchizapa, te veo. Ya. Papi Piso. Papi Piso, ¿nos puedes hacer, por favor, un recuento de qué, en qué paso está ya del plato? Le voy a resumir lo que hemos hecho. Gracias, Papi Piso. Hemos hecho nuestro pachicay acá. Ajo, cebolla china, kion. Hemos frito el huevo, hemos dorado la cecina con el chorizo regional. Hemos frito un poco de guantán para ponerle encima. Y ahorita vamos a empezar ya con el chaufita. ¿Eh? Ay, qué rico, ¿ves? Así que vamos a empezar. Mira, Maurito, ven por acá. Ver, papi. ¿Tú me vas a ayudar? Dígame, papi. Mira, secretito, papi. Primero. Disculpa que te corte. Primero le vamos a meter. Claro. Está chicada. Ya, ya te lo vas a olvidar. Ya me estaba olvidando. Mauro, ¿va bien entonces? Está bien. Sí, está bien, está bien. Ya, vamos a ver. La gente no va a llamar. Mientras Piso está compartiendo la cocina con Mauro, ustedes nos pueden llamar al 619-0781. Claro. Ya, de toda la selva. Y al 619-0784. Todo le metemos ya. Aprovechen que tenemos dos chefs de cocina. Aquí ya. Vas a probar, ¿ah? ¿Eh? Vas Uy, a probar. De todas maneras, de todas dos maneras. Dos grandes de la cocina nunca cuando, antes visto. Dicen que cuando un hombre cocina, las chicas están deleitadas. Escuchen cómo suena. Eso es lo que queremos. Ahí que está. El arroz se fría. Que se sofría, exacto. Ese le da el sabor al chaufita. Exacto. Sin tanta maniobra, sin tanto Exacto, vamos a golpear el acá. Más es lo que golpea. Tanto mere que tenga. Exacto. Que lo que cocina. ¿Es mejor hacer el chaufa con arroz del día anterior? Claro. Sí, ¿no? El carbohidrato es diferente. Mira, ahorita, por ejemplo, está un poco más masacotudo, ¿no? Cuando está el del día anterior, está ya más grandecito. Claro. El carbohidrato se endurece. Riquísimo. Cuando se enfría. Mauro, ¿y hay zarapatera en tu restaurante o no? Claro, hay zarapatera, porque nosotros en la selva ya no depredamos la naturaleza. Se cría. Ahora se cría, ahora tenemos venados, no le digas, tenemos... No le digas ronzoco al camarógrafo. Bueno, todos esos animalitos ahora se crían con su yuca, sus cosas de la selva, pues, ¿no? Su plátano, que le ponen maíz y todo eso. Mauro, hay una llamada, ¿puedes contestar? ¡Aló, ñañita! ¡Aló, sí! ¡Hola! Sofía Panduro, soy yo. ¡Panduro! ¡Ajá! ¡Dale, duro, sulapo! ¡Hola, ñañito! ¿De dónde nos llamas? De la selva. ¿No es de tu casa? No, del monte. Ah, ya, del monte. ¿En qué parte del monte estás? Estoy en la cachuera número 5. ¿En la cachuera número 5? ¡Vinte, acá estamos! Estoy llamando, a ver. Ñañito. Dime, ñaño. ¿Estás vendiendo patarasca? Sí, vendo patarasca de... Mira, ve, tengo de boc chico. De palometa. Ya. Tengo de bagre o cunchi. Ajá. Cunchi le dicen por lo que tiene su bigote, igual que los tíos. De bagre. De bagre. De ahí tengo de sardina, lo más rico, ñaño. Ah, ya. Lo más rico de sardina. De canero, sardina. ¿No hay? ¿De qué? De carnero. ¿De carnero? De canero. Canero. Ah, sí, también tenemos de canero. Explícale qué cosas son la patarasca. Por favor. Patarasca viene a ser un pescado envuelto en hoja. Ajá. Y ahumado, asado, puesto a la parrilla. La hoja de eso, ¿no? Sí, no, en hoja de bijao. Bijao. A eso se hace un pequeño aderecito de tomate, cebolla, un poquito de ajos y sachaculantro. Eso se lo pone en la pancita del pescado, en su cuerpo del pescado, sí. Y cuando vas a comer es una delicia. Sí, vale. Puedes acompañarle con tacacho, con patacones, con chifles, con inguiri y su salsa de cojona que no puede faltar. No, infaltable. Pero ya, mira, con esa descripción ya me provocó, ya. Ya. Sí. Les invito a Oscar de la Barrera, 322 Chorrillos. Estás ahí invitada, Nicolás, no te preocupes. Que ahí te tengo tu palometa bien grande. ¡Qué rico! Bueno, vamos, Pichu, ¿cómo vas? Hemos dorado bien el arroz, ahora le estoy echando salsa de ostión. Tiene su salteadita para que no claro, se queme. Claro, para que no se y queme. Y le vamos a echar también la salsa de soya para que pinte. A mí me gusta usar bastante salsa de ostión en el chau. Uy, sí, le da un sabor también. Un toquecito, ¿no? Ya, por ahí hay mucha gente que le pone su sazonador también. Claro. Ya depende de cada uno. Y un poquito de sillao para que pinte. Voy a tomarme una uraguina ya. Un ubachado. ¿También haces ubachado? Claro, un ubachado. Ubachado es un traguito. Un maceradito, un ¿no? amacerado de uva. Con su cañita, es dulce. Pero con sachauva. Pero no les digo, no les aconsejo que tomen, que coman la uvita. ¿Por qué? Porque es maravilloso. Entras así y sales así. Te emborracha, exactamente. Te emborracha. Porque agarra todo el concentrado. La fuerza, el concentrado de la caña. Pues. Yo pasé un cumpleaños, mi mamá tenía un botellón, porque eso se lo dan en botellón mucho, así grandote. De macerado y con... Tenía una franca así de uvitas, de pasitas, de todo. Me
te invita a comer. Pero ¿sabes cómo amaneció? Con una botella. Claro. Sí. Amaneció en la playa. Camarón, que se quemó. De... Sí, toda la Amazonía es rica. ¿Ah? Les invitamos al público a visitar la Amazonía, pero eso sí, mil veces. Las cositas que llevan a los ríos, ponles en una bolsita y vuélvele a tu casita. Porque estamos depredando la selva y la selva es pulmón del mundo. Mauro, un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un aplauso para el chef. Gracias. Listo, pequeñito. Nos vemos. Sí, muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Repítele a la gente dónde pueden ir para el restaurante. Oscar de la Barrera, 323 Chorrillos, tras de la municipalidad antigua de Chorrillos. Ahí les esperamos con música, hay danzas, hay música de la selva, ñañitas también, hay ñañitos, guambrillos, guambrillos, sobre todo para ti también. Restaurante familiar. Debo tener uno así como yo. Así que ya saben, vayan, visiten el restaurante, coman bastante rico como ya la selva nos tiene acostumbrados. ¿Saben quién vino? ¿Saben quién llegó? Si me dejas no vale. Estamos conectados, ya regresamos. No puede verdad, el amor siempre acaba y el momento de si me dejas no vale. Ya estamos de regreso y ya está en el set con nosotros Juan Manuel Alirio. Y bienvenido a Más Conectados. Ay, qué alegría, qué alegría. Gracias, gracias por la invitación. Qué energía más bonita se siente. Papi, aquí, te he extrañado. Qué chulo. Gracias. Muchas gracias. Te he extrañado mucho. La última vez te vi allá en República Dominicana. Estábamos bailando, pasándola rico. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, papi. Dile la verdad. Por eso tenemos como los mismos colores, ¿verdad? Dile, cuéntale la verdad. Tú me cantaste eso si me dejas no vale. Sí. Yo tomé el avión y me fui para Miami. Pero te me fuiste, por eso te la canté. Pero claro. Al final te me fuiste, mujer. Por Dios, eso no se hace. Eso no se hace. Pero todo. Hoy nos estamos reencontrando de nuevo. Claro, qué lindo. Pueden escribir una nueva historia. Sí. ¿Verdad que sí? Claro, de amor. De amor, pero por supuesto, claro. Juan Manuel, cuéntame la historia detrás de esta canción, Si me dejas no vale, que me gusta mucho, para que lo pueda entender, por favor. La historia, de verdad. Mira, esta canción en realidad el compositor se llama Rossi Verfiori, que es italiano. Uh-huh. Pero esta canción original es en los 70 de Julio Iglesias. ¡Claro! En los 70, imagínate. Pero cantaba bien raro eso. No, él canta bonito, él sí, canta bien. Sí, pero la canción no era lo mismo que ahora, pues que ahora suena lo que delicioso. Pasa es que con Julio también tuvo una relación y Julio la dejó. Entonces por eso tiene un resentimiento. ¿Será eso? No, lo que pasa es que lo cambié por agosto. Está buena esa, porque hay veces que uno ve a Julio y dice, concho, se espera un Julio peligroso. Depende cómo esté vestido. Depende. Mira, entonces, la línea, nosotros grabamos esa canción en el 97, pero ha tenido un éxito rotundo, porque sí. Si tú ves la de Julio Iglesias, nosotros tenemos millones y millones de views. Sí. La de Julio en su tiempo no tiene así. Yo ni idea que la cantó Julio. Claro, yo lo escuché de tu voz. Y ahora, ¿en qué momento tú decides por el merengue? Que yo decido por el merengue. Ajá. ¿Cómo así? ¿En qué momento decido? ¿En qué momento empiezas a hacer tú ya una carrera dentro del merengue? Ah, yo creo que profesional, podemos hablar del 90 y pico, 93, por ahí. Claro. Sí, por ahí, más o menos. El merengue nace en tu tierra, ¿no es cierto? Ahí sí, es oriundo de ahí. En República Dominicana, exacto. Y ustedes lo difunden por todo el mundo. Sí. Además, fuiste a cantar hasta Rusia, creo. ¿A Rusia? Sí. No, ¿quién te dijo eso? Ella no, lo que pasa es que quiere Rusia. Llevarte a Rusia porque ella quiere ir a Rusia. Ah, ya entendí. Sí, es cuestión de... Y lo guapa que está ella, lo bella que está, ¿viste? Sí. Hermosa. Oye, Juan Manuel, ¿y qué tan difícil te ha hecho mantener el género merengue a nivel mundial? ¿Ha sido un trabajo así arduo o la gente lo recibió bastante? Bueno, bailamos merengue bueno, hace... Bueno, acá nosotros disfrutamos del merengue siempre. No, ya, pero ya me he dado mundial, cuenta. Sí, sí, sí. Y gracias por apoyar tanto nuestra música, el merengue. De verdad que... De verdad, chapó con ustedes, como dicen. Mira, yo en realidad, la línea, estamos llevando el merengue hace muchos años por toda Latinoamérica.
desde Colombia, Ecuador, aquí mismo Perú, Venezuela, Panamá, toda Europa, Estados Unidos. Incluso yo vengo ahora de una gira, venimos de una gira desde Europa. Estuvimos en Londres, Holanda, Bélgica, Estocolmo. Después pasamos a Nueva York, Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Los Ángeles, California, San Francisco. Después bajamos a República Dominicana y ahora estamos para acá. Y ahora el día 4 nos vamos a Canadá. Oye, sí, me he enterado que te vas. Sí, wow. Sí. Te vas a Canadá. Te va conmigo. Yo ya iría, ya está mi nieta en Canadá y vive ella. Pero tú tienes, oye, ¿tú tienes visa canadiense? Sí, claro. Oye, tiene pasaporte de la visa permanente porque en Canadá. Sí. Pues te va conmigo. Y escúchame, ahora tú has hecho algunas colaboraciones con artistas peruanos como Hermanos de Ipén, y ahora tienes algo en agenda con algún artista nacional. Mira, ahora mismo nosotros tenemos en agenda con un artista que está radicado en Estados Unidos. Bueno, es merenguero también, igual que nosotros. Nosotros también escuchamos una canción que dice La Vaca, La Vaca. ¿No la has escuchado esa? No. La Vaca. Ahora la vas a escuchar. Es un poco, tiene su tiempo, pero el artista está muy vigente. Es un merenguero muy, muy talentoso. Uh-huh. Y estamos con él haciendo un featuring. Uh-huh. Aparte de eso, vienen muchos proyectos buenísimos para la línea, que ya aquí también llegarán la noticia de todo eso. Y hablando de proyectos, tú tienes presentaciones acá. Sí. Sí, mira, el día, ahora el 28, estamos en el Centro de Convenciones Barranco. Eso es ahora el viernes. Las entradas están ya disponibles en Jainus. ¿Cómo es? Joinas. Estoy aprendiendo ya, poco a poco. Yo diciendo bien. Y el sábado, estamos en la discoteca Heaven, en Ica. Ajá, te ayudé. Me ayudaste. Mira, puedo ser tu asistenta. Sí, no. Yo apunto todo la fecha. Ya vas a cobrar ya. Sí, obvio. Oye, escúchame un poquito. ¿Tú nos podrías regalar alguno de tus éxitos? Un pedacito a capela, lo que te provoque, ¿Algo a capelita? Es que yo cobro por eso. Pagar no te preocupes. Con un delicioso chaufa amazónico. Venga, oh, venga, ya vámonos. Entonces canta y después comes. Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Dentro de una maleta, todo nuestro pasado no puedes llevar. Ya la van a escuchar el viernes en vivo. Y el sábado. Adelante, no, por supuesto que nos va a cantar aquí en el programa porque nos va a hacer musical de todas maneras. Pero mira una cosa, papi. Ponte de pies. Ay, Jesús, ¿voy a bailar? Ponme un ché en la música. Ay, ay, ay. Vamos. Pero ponle el volumen, ponle el volumen. Súbelo. Eso. El merengue. Uy, la bucha, ahí va. ¡Eso! ¡Que viva Perú! Si la Uchi se fue a bailar, yo me perdóneme, pero yo voy a bailar con la Nicolasa. No, pero mira. Nicolasa, ven acá. Mira, te va a enseñar a Juan Manuel. Ya, papi, dale. Un, dos. Pero ven acá. Ven, echa para acá, ven. Mira el pasito merenguero ahora. El pasito merenguero. Para no tocar la Nicolasa. Quédatelo. Ahí. Uno y dos. Uno y dos. Dale. Uno y dos. Vuelta. Un, dos. Ahora. Oye, Nicolás, pero... Quiero decirte algo, venga. Ay, Jesús. Primero dame el beso. ¡No! Le dio en la boca, Jesús. Pero ¿por qué es así? No, pues venga, pero acércate. Pero te voy a decir una cosa. Quiero decirte una cosa. Me gustó. A mí también me gustó. Escúchame, merenguero. Te estoy preparando un chaufita amazónico. Así que voy a echarle la sazón y ahorita te espero en la cocina. ¿Y el cuy? ¿Hay cuy? No, este es de la selva. Ah, pero tiene cecina, tiene otras cosas. Si tienes esa historia, mejor no me la doy. Ok, mejor. Ya, te espero en la cocina. En la selva, no. Uy, pero en Ecuador, en Cuenca, sí probé el cuy. Sí. Pregúntame si me gustó. ¿Te gustó? No, me gustó. No. Pero ¿en qué presentación? ¿En chactado, chicharrón? ¿Cómo lo comiste? Era como horneado, me parece que era. Horneado. Sí. No frito. Hay distintas presentaciones.
Tenía la cabeza del ratoncito. Ay, Jesús santo, sí, sí. ¿Y de acá qué has probado? Nosotros hemos preparado lo mismo hoy día. ¿En serio? Sí, justo cabecitas nomás. ¿Y qué platos has probado? Como los muñequitos. ¡Chocli! ¿Y qué, de la comida peruana, qué es lo que has probado que te gusta? El ceviche, muy bueno. Uy, el ceviche es una manera. Ustedes saben que ustedes tienen la gastronomía más importante de toda Latinoamérica. Pero, perdón, ¿Latinoamérica? Sí. No, ratito, a nivel mundial. Ah, bueno, sí, a nivel mundial. Me quedé chiquito. Claro. Falta un poco de información ahí. Oye, pero hablando de la comida y que todo este set está oliendo tan delicioso, Papi Pisu, ¿podemos ir para la cocina o todavía? Por favor, ¿no? Claro que sí, sí. Juan Manuel. Bienvenido. Vámonos. Mira, que sepa que yo sé cocinar, ¿eh? Ah, sí. Sí. Y muy bien. Bueno. Y es algo más tradicional, es arroz frito. Manito, ¿cómo arroz está? Frito. Gracias. Con insumos de la selva. Ajá. Tenemos el chorizo regional, eso está ahumado, y la cecina, que es de cerdo, que también está ahumada. Y hemos hecho con nuestro secretito de Pachicay, que es el ajo con el kion, con la cebolla china frita. Y ahorita estamos salteando acá. Y tenemos un ajicito allá también con el ají charapita, con la cocona, que va a estar buenazo. ¿Comes picante, Juan Manuel? ¿Te gusta el picante? No, picante no. No. ¿Le metes su salteado? Sí, 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 está bueno. Una salteadita. ¿Pero con esto? Con esto. ¿Sí? Así, saltéalo. Ah, que tú dices que le dé la vuelta. Claro. Oye, no soy culpable. No. No soy culpable si hay un accidente aquí. Mejor dale. Mejor dale tú. No, no vayas a ser que nos quedemos sin comida, por favor. Mati, ven para acá, Juan Manuel Mixo, ¿viste, China? Por acá, por favor. Okay. Ven por acá. Ven aquí a mi lado, yo te voy a cuidar, papi. Hola, mi amor. Qué abrazo. Ahora, Juan Manuel, ¿nos puedes contar, por favor, que viva el Merengue Tour? ¿Qué fecha es? ¿Qué invitados van a estar? Cuéntanos un poquito. Bueno, el viernes estaremos junto a Miriam, la diva del merengue. Las chicas del CAN. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí, ha venido, ¿verdad? Sí. No, yo creo que vamos a brindar un tremendo show esa noche. Buenazo. Así ¿cuántas gente, horas más o menos? Ustedes tienen que ir. No, sí, supongo que ustedes tienen ya VIP, ¿verdad que sí? Obvio, claro, papi. Vamos a mover el esqueleto. Claro, papi. ¿Cuántas horas va a durar este festival? Yo mismo no lo sé. Ya, pero más de cuatro debe ser, porque son varios artistas. ¿Ah? Yo, mi presentación dura más o menos una hora y media. Ya, imagínate, pues ya hay Miriam Cruz. Y Miriam también, yo creo que hora y media. Claro, sí. Y hay otros más también, otros artistas. Ah, estará, ¿verdad? Son de guerra, que son de aquí, un muchacho muy talentoso, muy bueno. Sí. Saludos para ellos y bendiciones para los muchachos que son de guerra. ¿Puedes repetir dónde pueden comprar las entradas y la fecha? Tú me quieres poner a mí a hablar en medio inglés ahí, porque tú no inglés. Dilo. Pero bueno, pasa el intento. Havens. ¿Ese es en la discoteca? Eso en Ica. ¿Y el festival merengue? El de merengue es en Centro de Convenciones Barranco. Ajá. Ok, y ahí lo tienes en el banner, sí. Porque también Juan Manuel se queda en el programa. Lo vamos a escuchar cantar. Viene la presentación del plato de Pisu. No te muevas, estés más conectado. Ya volvemos. Vamos bailando merengue. Sí. Eso. Vamos. Cuando te vi con él, agarrada de manos, mataste mi ilusión con tu traición, se murió el gran amor. ¡Cariño! La maleta en la cama, preparando tu viaje. Adivina el enfado, por más que te enojas, quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya había olvidado. No quieres mirarte, no quieres hablar, orgullo está herido, te quiero matar. Si me dejas, no vale. Todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre acaba y el momento se va. Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Si
aplauso, papito, por favor. Repítele a la gente cuándo van a hacer las presentaciones, dónde pueden comprar las entradas. El viernes, ¿dónde estoy acá? El viernes, Centro de Convenciones Barranco. Las entradas están ya disponibles en Jainas. Jainas. Muy bien, esa. Ahí mismo, ahí puedes comprar. Pero lo prometido es deuda también contigo. Nos cantaste y nosotros te vamos a invitar tu platito de chaufa. Wow. Así que, vámonos para la cocina. Vamos, vamos. Eso sí me da. Mira cómo te tenemos acá. Venga, ¿te gusta la jicita? Y yo que no he comido. Ay, ¿te gusta el picante? No, no. No, dice que no. Acá pica un montón. No, cuento así. Pero come, come. ¿Con cuchara o con tenedor? Mira, préstame el micro para que puedas comer tranquilo y puedas disfrutar. Dale cuchara. Con cuchara. No, dale cuchara, pues con cuchara es más. Mira, esto es cecina. Cecina. Y esto es chorizo. Chorizo regional. Es un plato de la selva. Es un chanchito. Cecina. Ajá, ¿te gustó? Ajá. Este es un plato chino. ¿Eres divorciado? ¿O no, no casado, casado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Casado con ¿por qué cita? Le pregunta? Ah, ya. Mejor, ya, ok, silencio. Ok. Excelente. Bueno, ¿te gustó? Esto es excelente, pero no puedo dejar yo de probar. Porque no, ajicito. No, claro. Vamos a meter ahí su ajicini. Claro. Claro. Muy bueno. Riquísimo. Con su guantancito encima para que se una cuchara o comen. Qué rico. Come para que crezca. Come para que crezca. Come para que crezca. Buenísimo. Y Papi Pisu lo volvió a hacer. Acá hay dos también. Excelente. ¡Qué delicia, papito lindo! ¿Con cuánto lo hemos preparado? Con 32 soles. Con 32 soles. Hemos comprado bastante cecina, había bastante cecina. Hay para 4 platos. Total. Hay tranquilamente para 4 platos y vas a comer sabroso, vas a disfrutar de esta fiesta de San Juan. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, papito lindo. De nuevo, repítele a la gente cuándo te vas a presentar, en dónde te vas a presentar. Yo voy a estar ahí. Viernes. Entonces ya, casi mente ya. Después del jueves viene el viernes. Así dicen, así dicen. Centro de Convenciones Barranco. Las entradas están disponibles en Jainas. Cojan para allá comprar su entrada, que se está agotando todo eso. Ya ellos ni van porque ya se agotaron casi todo. No, ya está. No, bueno, usted tiene su VIP ya. Claro, ya, con toda la gente. Las ellos están compradas ya. Obvio. Y el sábado en Inca, en la discoteca Javen. Muy bien, perfecto. Así que ya saben, si quieres disfrutar de buena música, un buenos conciertos, ya saben dónde ir, mi querida Uchi. Así es, y vamos a cerrar con broche de oro la fiesta de San Juan, que se celebró este 24 de junio y vamos a tener al elenco de danzas peruanas de la UPC. No te lo puedes perder, nos vamos a un corte comercial y ya venimos rápido. Estamos de regreso y queríamos cerrar con broche de oro este programa dedicado a la fiesta de San Juan. Por eso invitamos al elenco de danzas peruanas de la UPC. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Bienvenidos, chicos! Bueno, nosotros somos el elenco de danzas peruanas de la UPC. Hoy día le venimos a presentar un pequeño mix que está compuesto por 3 danzas. Ajá. El Carnaval de Lamas, que representa la alegría y la juventud del Perú. Okay. Luego, Izanas, que representa la flora del Perú. Ajá. Y por último, pero no menos importante, Tigrillo, que representa nuestra flora de la Amazonía peruana. ¡Qué lindo! ¿Hace cuánto tiempo ustedes se dedican a las danzas de la Amazonía? Bueno, nosotros nos hemos especializado un poco, pero creo que más o menos un año y medio, 2 años. Okay. ¿Y qué los motivó a hacer estas danzas? Creo que cada uno tiene un punto diferente, pero creo que la danza nos enamora cada día más. Es algo que nos motiva, que nos desestresa, que nos mueve cada día. No, y te genera alegría, ¿no? Ahora, nos has dicho que nos van a hacer 3 tipos de danzas, ¿verdad? Cuéntame qué cada una de ellas, qué significa. ¿Cómo le digo? El Carnaval de Lamas representa más que todo nuestra juventud y nuestra alegría, ¿no? Ajá. Que representa toda la alegría que pueden representar los jóvenes en los carnavales, todo lo que puede representar las fiestas. Ajá. Y Sana, que representa más que todo nuestra flora, todo lo que es la riqueza, nuestra gran flora de la Amazonía. Uh-huh. Y Tigrillos, que nos representa nuestra fauna, la riqueza de nuestra fauna. La riqueza de nuestra fauna. ¿La danza de ustedes es igual a la de ellos? No. Ah, ya. Las 3 son completamente distintas. Ah, pero tienen esto que es un lagarto, sería. ¿Qué es?
Un caimán. Un caimán chiquito. Una iguanita, Uchi, mira, fíjate. Vamos a ver. Es que no vamos a poner a buscarle ahorita. Ok, perfecto. Ahora, perdóname. Chicos, ¿nos pueden enseñar unos pasos? A la Uchi, le encanta. Eso. Ahí va. Algo en realidad. Ella es la guerrera de más conectado. La bailarina. Mira, vamos a hacer un pasito básico de la selva. Ajá. ¿Ok? Con el que puedes en todas las fiestas vas a poder bailar. Genial. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Eso vamos a llevar a nuestros pies. Ajá. Vamos a empezar con el pie derecho. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ay, caramba, un, dos, tres. Eso. Un, dos, tres. Empujando los uñeros, Uchi, Ahora vamos a poner un poco de caderitas, ¿ya? Porque nunca la coquetería nunca puede faltar en la danza. No puede estar tiesa. Exacto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un, dos, tres, un, dos, ¡eso! Tres. ¡Eso! Un, dos, tres, un, ¡eso! Dos. Mira, la Uchi, ¿eh? Sí, eso, me falta cadera, pero no importa. Y ahora vamos a dar una vueltita. Vueltita. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Me encanta. Oye, ahora, a mí me gustaría... Espérense, señor director. A ver, ¿a quién vas a llamar? Venga por acá, señor director. Ven, Josecito, ven. Ven, pues, Josecito. Porque a mí me gusta... Él baila súper bien. Tú sabes que él viene de una familia de talentos. Ya hemos tenido a su hermano bailando acá. Es una cosa impresionante. Vamos a estar. Y además también nos ha dicho que tiene familia de la selva. Y le encanta... ¿Quién le enseña a dar unos pasos? Muévete. No, tranquilo. Yo te lo agarro. Papi, enséñale, por favor. Él salta muy bien. Pero no te pongas colorado, tranquilo. Tú siempre me dices... Paso básico que es un, dos, tres. Lo mismo. No, Josecito, papi, nuestro coordinador. José, tú siempre me dices, mira la cámara, mi reina. No puedes tener la mirada abajo. Así que enseña tu bello rostro, que churro. Entonces, José, arriba, José, arriba. Ponte a bailar, José. Ponte a bailar. ¡Esa! Vamos, vamos, ya. Vamos, José. Vamos, José, vamos. Ya, pero también muestra tu rostro. Un, dos, tres. Uy, un, uy. Un, dos, tres, tres. Uno, dos, vamos, tres. Vamos, mete la voluntad. Vamos, vamos. Eso. 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 Ahora sonríe, sonríe. Un, dos, tres. Un close-up, por favor. Con movimiento de pecho, con movimiento de pecho. ¡Qué alegría! Ahí está. Eso. Muy bien, ya. Ahora retírate. Un aplauso para José. Ahora sí. Papi, pero también tenemos algunos que no se... Ven, acompáñame, ven. Ven, sí, anda, anda. Ven, ven, acompáñame, papi. No, no te vayas, tú quédate ahí nomás. Mira, ahí está. Ven hacia acá. Ahora, vamos a hacer un paso. ¿Qué te parece, papi? Los tres, ¿ok? Ya. Él nos enseña un pasito y nosotros lo hacemos. Puedes dejar la cámara, tú ponte ahí nomás. Nada. Tú tranquilo, no te van a ponchar ahí. Eso, papi, tú dinos. A ver, ¿cómo sería? Abajo, como si fuera un botecito. ¿Sí? Uy, ya me la complicó. Uy, ya. Dios. Claro, frente. Pero si estaba más bonito con el otro ya. Dos. Uno. ¡Asú! Quiero ver las piernas. Quiero ver las piernas. A ver, a ver. Ya, vamos, vamos. Eso, eso. ¡Eso! ¡Eso, papi! ¡Rema que nos hundimos! ¡Rema! ¡Rema! Bien, un aplauso. Ya estamos, papi. Muy bien. Me la complicó, ¿eh? Me la complicó. Pero a nuestro amigo Josué también lo vemos bailando, ¿eh? Josué es el que está ahí en pantalla. ¿Lo ven? El de lengua de señas. Josué también. A ver, un pasito. ¿Le puedes enseñar a Josué para que haga desde su espacio? Ahí está, José. Okay, ¿un pasito? Sí. A ver, enseña. ¿Un pasito sería? Sí, Josué. ¿Eh? Mira. Un, dos, tres. Ah, no, tienes que hacer. No, es que lo que pasa... Él no se puede parar, él tiene que estar sentado. Uno con los brazos, tal vez. Movimiento de brazos. Ah. El 1, 2, 3. Ahí está. 2. Ya, ese. Vamos. ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! Bueno, Josué. Muy bien, José. Un aplauso para Josué. Oye. ¿Qué? Nosotros hemos querido jugar un poco con los chicos. Muchísimas gracias por la disposición, chicos. Gracias, increíble. Gracias. Y cuéntenos, ahora van a bailar, ¿cierto? ¿Baila uno por uno? ¿Bailan los tres juntos? ¿Cómo es esto? No, bailamos uno por uno, cada uno con su respectiva danza. Ajá. Cada uno con su respectiva danza. ¿Y terminan juntos o no? Sí, terminamos juntos. Oye, ¿y has ido a la fiesta de San Juan alguna vez? Yo sí una vez. Ya. No sé si. Yo también, no, pero sí. Me gustaría ir. Oye, pero esa sonrisa de felicidad. Lo que pasa en San Juan, se queda en San Juan. ¡Qué cosa! ¡Eso! ¿Cuántos años tienes tú? ¡Váyase a su casa! ¡Váyase a su casa! ¿Cómo es eso?
Pórtese bien. Pórtese bien. Bueno, chicos, ahora sí, los dejamos para que nos deleiten con su arte, con su danza. Y el escenario es todo suyo. Las danzas. Un aplauso, por favor.